Los ácaros son unos bichitos microscópicos que miden entre 300 y 400 micras y que se encuentran en lugares donde la temperatura es de 25 grados aproximadamente. Colchones, almohadas, peluches, cortinas. Y esto en el paciente que es alérgico, predispuesto a tener rinitis o asma, hace que los ácaros ingresen a la vía aérea y esto actúe a nivel de las mucosas de la vía aérea, ya sea de la nariz o de la vía aérea inferior, en pulmón, produciéndose una reacción inmunológica y mediada por una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E, o comúnmente es llamada IgE, y esto produce una reacción de alergia en el paciente, desencadenándose cuadros de rinitis o de asma. Hay en la actualidad hay aproximadamente entre 12, 15 o 20 especies quizás ahora de ácaros, de las cuales en nuestra zona las más frecuentes son tres. Son los dermatofagoides, Teranissimus y Farinae, y la Blomia tropicalis. Si te vas a otros sectores de la Argentina, quizás en cada zona tienen sus especies de ácaros. Pero en nuestra región esos son los más importantes y los que más dan cuando hacemos las pruebas de testificación cutánea. ¿Es muy común tener alergia? Bueno, en nuestro país se dice que 2 de cada 10 pacientes tienen alergia. Más o menos en la actualidad, el último censo que se hizo en el año 2017, 5 millones y medio de argentinos tienen alergia, de los cuales 2 millones no están diagnosticados y no están tratados. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta si somos alérgicos? Bueno, para saber si somos alérgicos, primeramente hay que hacer una buena historia clínica. Ahí vemos los síntomas clínicos del paciente y los antecedentes familiares de alergia, ¿no es cierto? Y eso me marca también una tendencia genética de la alergia. A todo esto agregamos estudios, por ejemplo, podemos pedir radiografías de senos paranasales y de tórax, donde vamos a tener algunos hallazgos patognomónicos de la rinitis o de la rinosinusitis, y posteriormente podemos hacer diagnósticos de laboratorio donde vamos a medir la inmunoglobulina E sérica o específica, y esto va a ser otro marcador muy importante de la alergia. Y aparte de todo esto, que ya nos va a dar un diagnóstico, podemos hacer las pruebas cutáneas, en donde ahí vamos a ver diferentes alergenos de distintos antígenos, por ejemplo, polvo de hogar, ácaros, pólenes, pelo de gato, pelo de perro, y en estas pruebas, que se hacen en 15 a 20 minutos, nos va a marcar qué tipo de alergia tenemos.